universitaria. Vamos a iniciar nuestra clase de defensa personal. El día de hoy me acompaña el profesor Enrique Zúñiga. Zúñiga. Servidor. Ok. Bien. Bienvenidos, alumnos de la Inés León. Les vamos a pedir estrictamente que enciendan su transmisión de videocámara, por favor, para poder ver que estén en movimiento pleno. Me gusta y me motiva que ustedes poderlos ver, que se están moviendo, que inclusive a la velocidad rapidísima en la que están, ni siquiera puedo distinguir qué están haciendo, pero necesito ver su movilidad, por favor. Bien, actívenla, por favor. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que vimos el día lunes. Vamos a hacer siempre, aunque salgan a correr, hagan un precalentamiento, un calentamiento donde muevan sus articulaciones, donde activen todo su cuerpo, donde le manden la información al cerebro que vamos a hacer un mayor esfuerzo, que vamos a mandar más oxigenación a todo su cuerpo, principalmente a su cerebro. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con una breve descripción de lo que vamos a hacer en lo que veo que encienden sus cámaras. La Inés León, por favor. Faltan ahí a varios compañeros, por favor. Bien. ¿Qué es la defensa personal? La defensa personal se divide en dos partes, la preventiva y la ejecutiva. ¿Cuál es la preventiva? Es todo lo que hacemos desde que salimos de casa para mantenernos seguros. ¿Dónde guardo mis llaves? ¿Dónde estaciono mi coche? ¿Su teléfono? ¿Dónde lo van a transportar? ¿Su dinero? ¿Dónde lo ponen? ¿Qué ruta tomo? Si me voy salgo a la calle, me voy a la derecha, a la izquierda. No caminar por lugares solos, ir siempre acompañado, ir a un paso rápido, no ir como vista de turista. Si estoy con muchas personas, por dónde me voy, cómo me muevo, con quién cuento. Espero que todos estén muy bien en sus casas. El temblor de ayer fue muy fuerte y ahí también existe la prevención de dónde dejé las llaves, qué cierro el tanque de gas, el paso del gas, un cortocircuito, al regresar a la instalación, lo mismo, verificar que todo esté en su lugar y que sea seguro para mí y para toda la comunidad, mi familia principalmente. Entonces, eso es todo lo preventivo, como comentábamos ayer también, cómo salimos de casa vestidos, etcétera, ¿ok? Bien, la parte ejecutiva es lo que estamos haciendo como actividad física el día de hoy, pero ante un momento de crisis, ante un momento en el que alguien quiere abusar de mí o se molesta por algo o algo que ocurrió, yo debo de siempre de evitar la confrontación física, ¿ok? Siempre las palabras, la discusión, los argumentos deben ser el número uno, llevar a una conciencia, a un raciocinio de los problemas que tenemos y tratar de solucionarlos. Ese es el primer paso, ¿ok? Y poderlos resolver. Y una vez que no fueron suficientes las palabras y que me agredieron en primer momento, me agredieron, llegaron y transgredieron mi seguridad, que les comentaba ayer, ahí, a donde llega mi brazo, esa es mi zona segura. A donde llega mi pie, esa es mi zona segura. Si él, voltea para acá, traspasa esa zona de seguridad, ya no estoy segura, ya tengo que reaccionar, tengo que hacer algo. Con mi voz, que hablábamos ayer, existen palabras específicas para pedir ayuda, para alertar a la gente, que me voltee a ver la gente y vean la cara, vean a la persona que quiere actuar en un abuso, ¿ok? Entonces, esto se usa bajo un contexto. No voy a aprender esto para ir y violentar a alguien, para ir, o sea, ya sé defenderme, ya sé golpear, ya sé patear, ahora sí voy y me voy a vengar. Jamás vamos a hacer eso, jamás, ¿ok? Siempre debe estar nuestra integridad física y mental ante todo, ¿ok? Pero si ya las palabras no son suficientes, si ya se acercó y ya me agredió, ¿qué hago? Existe una palabra que ayer todos sentimos, en menor o mayor medida, que es el miedo. El miedo, como seres vivos, seres animales que somos del reino animal, Homo sapiens, que nos diferencia de otras especies, es el saber pensar, el tener nuestras emociones manejadas. El miedo es natural, todos lo sentimos y es normal sentir miedo, ¿ok? Pero el miedo causa dos cosas muy específicas. Una, o te paraliza, te quedas sin hacer nada, o
te permite actuar, ¿ok? Y nosotros lo que queremos es que si sientes la necesidad de actuar, lo hagas de una manera condicionada, efectiva, ¿ok? Que no te alborotes, grites y llores, no queremos eso, queremos que seas pensante. Y la otra, que muchas veces ayuda, el no hacer nada, está bien, muchas circunstancias. Si te están asaltando y te quieren quitar tu dinero o tus cosas, mantenerte en calma y poder respirar en ese momento de crisis y no hacer nada o entregar tus cosas, eso es el mejor camino, ¿ok? No siempre es actuar y hacer algo. También conservar tus emociones bajo un cierto manejo es lo ideal, ¿ok? Entonces, para eso necesito que se expongan un poquito a un estrés, a un agarre fuerte, a un golpe, bajo seguridad de un experto en la materia y que puedan lograrlo, ¿ok? Bien, activen sus cámaras, por favor, Enes, varios las tienen apagadas, necesitamos verlos, necesitamos ver que se están activando y ver que se están moviendo, ¿ok? Ahí van varios, ahí que están los chicos, muy bien, listo, vamos a empezar el día de hoy. Bien, vamos a empezar con... hablábamos ayer de la guardia, que era un paso natural. Vamos a movernos en su lugar, un paso adelante y un paso atrás, por favor, muévanse. Todos allá en casa, muévanse, un paso atrás, un paso adelante. Eso lo vamos a aprovechar para su defensa, ¿ok? Listo, alto. Veíamos ayer los movimientos que tiene la cintura, los giros. Hacemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y escambo mis pies porque también mis pies lo tengo que hacer con la otra pierna atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué otro movimiento vimos, profesor? A los lados. 1, 2, 3, cambiamos los pies. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean que muevo mis manos, no se quedan tan quietas tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué otro movimiento vimos? En diagonal. En diagonal, hacia adelante, pero no sin las manos, si no me pegan. 1, 2, vamos, háganlo. 3, 4, 5, 6, 7. Meto el hombro, acuérdense del hombro. 8, 9, 10. Cambie. 1, 2. Esto me permite no ser un blanco fijo. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. ¿Qué otro vimos? Hacia adelante y hacia atrás. ¿Se acuerdan que apoyábamos en el pie de atrás? Exacto, apoyamos. Si yo no quiero empujar a él, él tiene como sostenerse con su pie de atrás, ¿ok? Y ese mismo pie le ayuda a regresar. Hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me regreso. 7, 8, 9, 10. Cambie. 1, 2, 3, 4, las manos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayúdate, profesor, por favor, con tu guardia. Es difícil cubrir mi cara y mis costillas al mismo tiempo. Por esa razón, su mano va a proteger su cara. Fuerte, su mano, okay, que no se mueva, ¿ok? Y su codo cubre sus costillas para que nadie le pegue. Ahí se enconcha él. ¿Ok? Si lo empujan. ¿Ok? ¿Qué otro movimiento vimos? El rolling. ¿Ok? Media luna. Pasamos de mi cabeza de un lado al otro. 1, 2, 3. Lo hacemos, vamos. 4, 5, 6, 7. Acuérdense que no me agacho. Flexiono las piernas. 8, 9, 10. Cambio. 1, 2. Muy bien. 3. 4, flexionen, bajen, hagan una sentadilla, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es un movimiento de vaivén, vas y vienes, ¿ok? Bien, ahora los pies, necesito que sus pies estén bien puestos, ¿ok? Vamos a hacer este movimiento, 1, 2, y voy a soltar golpes también, 1, 2, ¿ok? ¿Se acuerdan de los golpes rectos que hacíamos? 1, 2. Practíquelo. 1, 2, largos, no cortitos, largos. 1, 2, llegué a como estaba y cambio. Vean al profesor cómo lo hace. 1, 2 y los golpes. ¿Ok? Esa velocidad de pies
coordinación. ¿Listo? Vamos a hacer 10, profesor. Vamos. 1. Háganlo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alto. Pero vean, vamos a hacer también la otra guardia. ¿Ok? 1, 2 y el doble golpe. El cambio de pies es rapidísimo. Vean, muchos hacen esto así. 1, 2, ¿no? El cuerpo no se mueve, se mueven las piernas. 1, 2, ¿ok? Y los golpes. ¿Listo? ¿Listo, Cenés? 1, 2, abran sus cámaras. 3, 4, no vale si la tienen apagada la cámara, ¿eh? Deben tenerla encendida. 5, 6, 7, muy bien, la tienen encendida. 8, 9, 10. Listo, perfecto. Bien, vamos a darle énfasis al movimiento de tren superior. Pongan atención. Vamos a hacer el primer movimiento, que fueron los giros, en el que mis costillas están cubiertas por mis brazos. Pero también voy a usar ese movimiento para que sea fuerte mi golpe. La velocidad y el giro me hacen tener mayor potencia en mis brazos. Cuando giro, estiro el brazo. Regreso y estiro el brazo. Estiro el brazo. Estiro el brazo. Pero vamos a hacerlo de manera distinta. Vean. Giro. Y ya que giré, voy a estirar mi cuerpo, mis manos. ¿Ok? Otra vez. 1, 2. Esquivé golpes. Y entro con golpes. ¿Ok? Vamos. Hágalo. 1. 2. 3. Exacto, muy bien las niñas. 4, la Inés. 5, vamos, varones. 6, 7, 8, giren ese cuerpo. 9, 10, cambio, la otra guardia. ¿Listos? Si se sienten mareados, si se sienten un poquito sacados de onda, hágalo un ritmo más despacito, no hay prisa. Estamos haciendo consciente este movimiento, ¿ok? ¿Listos? La otra guardia, 1, vamos allá, 2, muy bien, vamos, vamos en casa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. ¿Qué otro movimiento hicimos? En cintura, laterales, ¿ok? Vamos a mover los laterales, 1, 2, y regreso con golpes, 1, 2. ¿Sí vieron? 1, 2, 1, 2. Esquivo y también pego. 1, 2. Usando mi cuerpo también pego. Mi cuerpo me facilita el que esquive golpes y poderlos dar más fuerte porque se están aumentando cadenas de movimiento. ¿Listo? Pie derecho atrás. Me muevo. 1, 2 y 1, 2. Moviéndome. ¿Eh? ¿Listos? 1. Coordinación. 2. 3. 4, 5, 6, 7, sus manos siempre arriba, 8, manos arriba, 9, último, 10, eso, con energía, cambio de guardia, la otra guardia, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, vamos, 8, 9, mueva el cuerpo, 10, muy bien, perfecto. ¿Qué otro movimiento hicimos de cintura? En diagonal, 1, 2, 1, no me agacho, hago así, no veo el piso no tiene nada interesante, lo interesante es al frente y eso me lo debo de cuidar, ¿ok? Esquivo, 1, 2, y voy hacia el frente, también pego, ¿ok? ¿Sí se ve? ¿Enés? Listos. Guardia, pie derecho atrás. Primero esquivo y después pego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero háganlo despacio, coordinen y luego le van metiendo velocidad. 8. Exacto. 9. Bien, Enés.
Esa es la actitud. ¿Ya acabé? ¿10? Cambio de guardia. Ahora el otro pie, la otra pierna atrás. ¿Listo? Estamos trabajando nuestros dos hemisferios cerebrales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, vamos. Cinco. Seis. Siete. Esquiven, esquiven. Ocho. Esquiven. Nueve. Diez. Bien. No son tan fáciles estos movimientos. Estamos acondicionándonos por primera vez. No son tan fáciles. ¿Listo? Y el último movimiento, el rolling. ¿Ok? Lo hacemos uno, dos. Acuérdense de flexionar las piernas. ¿Ok? Fíjense, va a ser así. Uno, dos. ¿Ok? Y voy a tirar. Este es un gancho. Con atención. Uno, dos. ¿Ven cómo cabeceo y pego también? No solamente cabeceo. Listo, pon atención. Bajamos de ida, de regreso. Vuelvo a bajar, pero ahora pegando. ¿Ok? ¿Ya vieron? Listo, pon atención. Otra vez, despacio. Uno, dos, bajo y subo, golpeando. ¿Ok? ¿Y la otra mano dónde anda? En la cara. ¿Ok? Lo hacemos 10 tiempos, pie derecho atrás. Uno, cabeceo. Pego, exacto. ¿Ya vieron? Todo en el mismo tiempo. Otra vez, dos. Tres. Eso, muy bien. Cuatro. Coordínenlo. Cinco, coordínenlo. No son fáciles, este es el más complicado. Seis. Eso, bien. Flexionen las piernas. Siete, flexión de piernas. 8, su golpe es más fuerte porque usa sus piernas para subir. 9, 10, cambio de guardia, cambio de pie, ¿listos? 1, 2, 3, el brazo, 7, 8, 2 más, 9, último, un poquito más rápido, ¿listos? 10, bien, gracias, pon atención, en este movimiento del gancho, no debo abrirlo tanto, porque quiero descubierta, quedan descubiertos. Debo bajar con la mano y rápido lo suelto y regreso. ¿Okay? Si yo lo despego, expongo mi cara y expongo mi cuerpo. ¿Okay? Por eso bajo y subo cubriendo. Cuando estiro el brazo, cualquier golpe, mi cara queda descubierta unos segundos. Entonces lo que debo de hacer es subir el hombro. El hombro suple la mano. ¿Ves? En el gancho pasa lo mismo. Voy a bajar aquí y meto el hombro y saco el brazo. ¿Ok? Entonces, este movimiento es cansadísimo porque está usando las dorsales, que es un músculo muy grande. Entonces, cansa. No es normal estar desde arriba. Pero lo tenemos que acondicionar con estos ejercicios y otros más. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer pie derecho atrás y los 6 golpes. ¿Cuáles son los 6 golpes que vimos la vez pasada? Los rectos, los ganchos abajo y los ganchos arriba. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Vamos a hacerlos otra vez. Recto izquierdo, recto derecho, gancho abajo, gancho abajo, gancho arriba, gancho arriba. ¿Ya se acordaron? Vamos a hacerlos. ¿Listos? Guardia, pie derecho atrás. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis.
ave de guardia. ¿Listo? Empezamos con la mano de adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El gancho es como se acomode. Puede ser de abajo hacia arriba o puede ser lateral acostado. Como se acomode. ¿Listo? Guardia, pie izquierdo atrás. 1. Vamos, Inés. Vamos, campeones de la Inés. 2. Aquí hay puros campeones y campeonas. 3. 4. Muy bien. Esta velocidad me gusta de la Inés. 5. 6. 7. Enciendan sus cámaras, compañeros. Estamos esperando. 8. Están despeinados, no importa. 9. Último, lo más rápido que puedan. Vamos allá en casa. 10. Exacto, muy bien. ¿Ok? Listo. Tomen agua, por favor. Espero que tengan ahí su agüita, su toallita. Descansen. Tienen un minuto para descansar y ya llevan 30 segundos. Cosas se han caído, el piso está durísimo, ¿sí? Duele y duele muchísimo, ¿ok? Entonces tenemos que saber caer, ¿ok? La mecánica, biomecánica del movimiento de la caída va a ser de esta manera. Pongan mucha atención porque lo van a hacer ahí en su casa, ¿ok? Bien, listo, pon atención. Vamos a subir primero el peso del cuerpo en una pierna. Suben su rodilla y el peso en una pierna, ¿ok? 10 segundos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ya identificaron su peso en una pierna y en la otra. ¿Ok? Si pueden hacerlo con un compañero, detenerse en la pared, está bien. ¿Ok? Primero, mientras. Va a subir, mi compañero va a subir la pierna y el peso va a caer flexionando hacia esa pierna. ¿Ok? De esta manera. Ahora, si mi compañero, descansa tantito, se cayera como tabla, su cabeza iría a caer como por acá, bien lejos. ¿Ok? Se fracturaría, se rompería su cráneo. El piso es mucho más fuerte que su cabeza, ¿ok? Lo que quiero es que su cabeza caiga, no al piso, pero va a caer en dirección vertical en donde está parado, ¿ok? Después de que haga como una sentadilla y su coxis va a quedar en el piso, se va a enconchar y va a hacer una rodandilla, va a caer y va a regresar. ¿Ok? Agárrame. Ahora, sube la pierna, flexiona la pierna estirada y se va hasta abajo y cae. ¿Ok? El mentón debe estar pegado al pecho, la nuca debe estar levantada porque es lo que estamos vigilando, cuidando que no se estrelle en el piso y caiga. ¿Ok? Bien, lo hacemos nuevamente. Vamos, háganlo ahí en casa, despacito, no hay prisa, esto es delicado. ¿Ok? ¿Listo? Flexiona. Deja caer, exacto. ¿Vieron cómo sus vértebras cayeron en curva, no plano? ¿Ok? Háganlo, vamos. Vamos. 1, 2, 3. ¿Ya vieron cómo cae? Bien, háganlo, vamos. ¿Pueden solito? ¿Ok? Háganlo 5 veces, vamos. A mi compañero le faltan 4. Hágalo, tiene que saber caer. Quizás nunca, ojalá, espero nunca lo usen, pero saben hacerlo, ¿ok? Eso es lo importante. Aquí en la defensa personal es mejor que lo sepan y no lo ocupen.
no sepa, ¿ok? Esa es la idea. Vamos, hágalo. Y sus manos, al caer, ¿en dónde están? En el mismo lugar donde explicamos de pie, en su cara, protegiendo sus costillas, su pecho, su cuerpo, ¿ok? ¿Listo? ¿Ya lo hicieron 5 veces? Allá en la Inés. Y las dos piernas, ¿ok? Vamos, háganlo con las dos piernas. Ya hicieron una, ahora la otra. Muy bien, háganlo allá en casa. Aquí mi compañero lo hizo sobre el piso, el pavimento. Ustedes allá tienen un alfombrito, un tapetito, es más confortable y adaptable a ustedes, ¿ok? Bien. Muy bien. El control de su cuerpo lo lleva a su pierna, por eso necesitamos que estén fuertes sus piernas, porque todo eso kilo que pesa y se come, lo está sosteniendo, entonces tiene que sostenerlo con esa super pierna fuerte, no solamente bonita y sexy y marcada, sino fuerte. ¿Ok? Fuera. Muy bien, Enés. Listo, fuera. Pasamos al siguiente ejercicio. Incorpórense, por favor. Bien. Ahora, la caída hacia adelante. Está igual mi compañero aquí. Igual y su cabeza. Si ese caía hacia adelante como tabla, hasta acá iría a dar. No queremos eso. Lo que queremos es que sea en el mismo eje. Sea aquí. ¿Ok? No hasta acá, se fracturaría peor. ¿Ok? Entonces, él va a hacer un pie hacia atrás y el otro lo flexiona. ¿Ok? Hazlo. Eso. Y las manos al piso. Sus manos detienen la caída. ¿Ok? Otra vez. Vean. Hacia atrás un pie, flexiona el otro. ¿Ok? Muy bien. Una vez más. Otra vez. ¿Ya vieron? Otra vez. Dos más. Dos veces más. Vamos. Otra vez. Una vez más, exacto. ¿Ya vieron cómo es su caída? Pone las manos luego, luego, ¿ok? Ahora el otro pie, vamos. Ya pueden hacerlo allá en la NES, muy bien. Luego, luego las manos. La defensa personal debe ser luego, luego. Si ustedes se han caído en la calle, que se tropiezan algo, y no piensan, voy a meter o no meto las manos, o qué hago, o dejo que mi cara se destruya ahí en el piso. No, pues luego, luego, eso no se piensa, eso se hace, ¿ok? Bien, practique 5 veces un lado, 5 veces el otro. ¿Ok? Bien, Enés. Así se hacen los campeones se forman todos los días, la práctica, la práctica. Enés, vean, mi compañero, si yo lo jalo, vean, si yo lo jalo, lo voy a tirar, mi pie lo voy a meter hacia arriba y le voy a dar un jalón hacia atrás, ¿ok? Y él va a hacer la caída que vimos hace rato, ¿ok? ¿Listo? Hizo la caída, ¿ok? ¿Ya vieron? Ahora hacia el frente. Igual lo empujo de la espalda y lo jalo con el pico. ¿Sí? Ahora el otro lado. Lo hacemos primero hacia... Te caes hacia atrás. ¿Ok? Va a caer hacia atrás. ¿Ok? Ahora lo tiro hacia el frente. Meto el pie, meto el brazo aquí. Y aquí lo voy a empujar y lo jalo. ¿Ok? Lo que hago es precisamente desbalancear su cuerpo, que no tenga un punto de apoyo, pero él sabe caer y ustedes saben caer, ¿ok? ¿Sí? Bien, entonces, esto lo tenemos que practicar muchas veces. Listo, los que están acompañados, los que no también, vean lo que vamos a hacer mi compañero y yo. Vamos a hacer pelea, ¿ok? Pero vamos a hacer una pelea de juego. Pero este juego nos hace tener reacción y que utilicemos nuestro...
nuestros dos hemisferios. ¿Listo? Vamos a pisarnos, ¿ok? Los que estén allá acompañados, háganlo. Los que no, muévanse, muevan los pies, hagan pintas. Muévanse. Ahora le tocan los cabellos. Ahorita hicimos movimientos de estructura, eso es lo que estamos practicando. Yo hago mi rolling, hago mi giro, cabeceo, entro. ¿Ok? Fuera. Ahora lo pisamos y también lo despeinamos. Quien esté solito, muevase las manos, mueva el cuerpo, mueva la cabeza. ¿Ok? ¿Listos? Vamos. Las dos piernas, su cabeceo, ¿dónde está su cabeceo? Haga fintas, como que entra, como que no lo pisa. Fuera. Bien, listos. ¿Ya hicimos pelea? Jugando. ¿Ok? Estamos midiendo distancias. Que no se me acerque, qué tan largo es mi pie, qué tan largo es mi mano. ¿Ok? También podemos jugar a darnos cachetadas. O también podemos darles así, mira. A dar una palmadita en la pierna para que su tolerancia al dolor. Sí, es muy importante, a quien le interese más, el tema del dolor o del umbral del dolor de cada uno es muy interesante. Bien, listo. Pie derecho atrás, vamos a hacer. Ahora coordinación, ponga atención. Vimos las patadas la vez pasada, la de frente, ¿ok? Vamos a patar patada de frente. Que lo hicimos así, ¿se acuerdan? Subiendo la pierna y estiro. Ahora avanzo y tiro mi golpe. ¿Ok? Otra vez. La patada, el golpe, un golpe y la patada. Voy a coordinar. Uno, tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? ¿Se ve? Vean al profesor cómo lo hace. Uno, pierna, golpe, patada, ¿ok? Háganlo, vamos. La patada, golpe, patada, ¿ok? Todo eso en un solo tiempo, ¿listos? Uno, dos, y regresa a su lugar rápido. Tres, si no regresa le pueden pegar, ¿ok? Cuatro, más rápido. Cinco. Vamos, hágalo. Seis. Muy bien, enciendan ahí, compañeros, la cámara, si no, no cuenta. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Última. Diez. La otra guardia. Listos. Uno. Muy bien, Deporte UNAM, los que me están mirando por Face. ¿Listo? Séquese su frente, tome agua, recupérese. Vamos. ¿Listos? Vamos a verlas, a repasar las técnicas que vimos el lunes para los que se acaban de integrar hoy. Vamos a, de todos modos, vamos a verlas más despacio. Vamos a ver precisamente con qué parte de la mano, cómo fue el movimiento y vamos a seguirle dando seguimiento. ¿Ok? ¿Ya se recuperaron? Vamos. ¿Listo? Pon atención, hicimos dos técnicas que nos agarraban. Ya son hechos consumados. Lo primero es a distancia, como ya vimos, que no se nos acerquen, tener las manos bien alerta. Les decía que no podíamos andar por la calle paranoicos, pero sí tenemos que tener las manos y la alerta, estar observando quién está alrededor y
y con qué personas puedo confiar y en quién no, ¿ok? Ahora mismo vamos a hacer la de una mano, ya nos agarraron, y ahí él me puede jalonear y me puede hacer como él quiera, ¿ok? Para eso, subíamos la mano, metíamos el codo, ¿ok? El codo, aquí, no pego aquí en el codo, no, ahí está fuerte su brazo, lo que intento es en la carnita, aquí, ahí está suavecito, por ahí pasan unos nervios, ¿ok? Lo que hago es meter mi codo, ahí, ¿ok? Y sigo girando la mano y lo agarro del hombro y mi pie izquierdo atrás y la rodilla, ¿ok? ¿Sí se acuerdan? Otra vez. Entonces subo el brazo por fuera de él, meto el codo, ¿ok? Sigo avanzando mi brazo, lo agarro del hombro y meto la rodilla, ¿ok? O la patada también que vimos hace rato, otra vez. Vean, uno, dos, tres, y por la espalda lo agarro y del hombro, cuatro, cinco, lo bajo y a la cabeza con los bajos, ¿ok? ¿Sí? Vamos, háganlo allá en casa, inténtalo Inés, vamos. Los que están solitos, vamos a hacerlo para los que están solitos. Lo hacemos de frente para que se vea el brazo por fuera. Uno, no, sí, no, sí, por acá. Pero por afuera, y meto el codo, y sigo el envolvimiento, lo agarro y la rodilla. Otra vez, por fuera el brazo, por fuera, meto el codo, por abajo, lo agarro y lo llevo hacia mi rodilla. ¿Ok? Para eso también meto todo mi cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, patada o rodillazo. ¿Ok? Eso es elección y comodidad de cada quien. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Lo hacemos con el otro guardia atrás. ¿Se acuerdan? ¿Qué tal si no agarran con el otro brazo? ¿Ok? Por fuera, meto, entra el codo, lo bajo, lo agarro del hombro y la rodilla. Otra vez, subo por fuera el brazo, entra el codo, me sigo, lo agarro de la espalda, del hombro, la rodilla. ¿Ok? Otra vez, por fuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Última vez, por fuera, uno, dos, el codo, el brazo, y la patada, rodillo, patada, como quieran, ¿ok? ¿Listo? Bien, segundo movimiento que vimos, agárrame las dos solapas, me agarro ahora con las dos manos, fue con una mano, ahora con las dos manos, ¿se acuerdan que hacemos el avioncito? Entra por dentro, en medio de los dos brazos, y vamos a deshacer este agarre de esta manera, uno, dos, aquí me interesa, es muy importante, ¿dónde va la palanca? Agárreme con una nada más, ahorita. Esta palanca, voy a castigar su codo, ¿ok? Los que son de ingeniería o de ciencias exactas, esta es la parte fija y esta es la parte móvil. Si me agarrara con el otro brazo, ahora cambia. Esta es la parte fija y esta es la parte móvil de la palanca, ¿ok? Entonces, lo que hago es, no solamente uso mis brazos, sino uso todo el cuerpo, ¿ok? Y si uso más partes de mi cuerpo, lo hago de esta manera. Uno, ¿ok? Y aquí lo bajo, ¿sí? El otro brazo, por favor. Entonces, mis pies, acuérdense de estar bien apoyados para tener esa buena palanca de mi cuerpo. El cuerpo humano está hecho de palancas, ¿ok? Y vamos a usarlos a nuestro beneficio, ¿bien? Entonces, aquí pongo el punto fijo y el punto móvil. Como es mi compañero y lo quiero hacer muchas veces, no lo marco al mero codo, lo marco un poquito atrás, ¿ok? No lo hago con los dedos, me puedo lastimar, lo hago con el antebrazo, con el filo del brazo o con la parte dura de mi talón de mi mano, ¿ok? Entonces, lo fijo y lo muevo, ¿ok? A las niñas nos cuesta un poquito más de trabajo. Pongan mucha atención, voy a meter mi mano de atrás, lo paso por abajo y lo mismo, lo envuelvo y lo bajo. Y como él me agarra durísimo de la ropa,
él mismo se lastima al tener el agarre, porque es una presión de agarre, de prensilidad se le llama este movimiento, ¿ok? Entonces, aquí mismo se atora con la misma ropa al estar haciendo la palanca. Y si meto, otra vez, si meto esta mano por abajo y la subo por aquí, mira, sus deditos ahí con mi ropa se están lastimando. Entonces, al hacer esa presión, afloja y se suelta, ¿ok? Este debe ser un movimiento rápido, ¿ok? Entonces, ya vieron la palanca otra vez. Última explicación de la palanca, ¿eh? Uno y dos, por atrás. Si quiero lastimarlo, sería a su medro codo, aquí, ¿ok? Entonces, lo hago atrás para no lastimarlo. Las niñas o hombres más flaquitos, delgaditos, pueden meter la mano por abajo, la envuelve y lo baja, ¿ok? Y aquí meto mi talón y le pego a los bajos también, ¿ok? Lo hacemos un poquito acá, un poco más completa. Vean, agárrame. Entonces, habíamos comentado la vez pasada que también mantengo mi distancia y rompo su punto de equilibrio de él, lo desbalanceo, ¿ok? Hacia atrás. Y regreso con la palanca, ¿ok? Y ya lo bajo. Y me meto de tal manera que quede mi talón entre sus piernas para poder rematar, ¿ok? Y como estoy en una posición de arranque, de ahí me suelto y me echo a correr. ¿Para qué me quedo? Me arriesgo a que él, no sé si traiga un cuchillo, una pistola, le dé más coraje, se haya drogado o está alcoholizado. O sea, no sé en el estado en el que venga, ¿ok? Por eso es que no me arriesgo más. Cualquier movimiento que me ayude a defenderme y salir adelante en ese momento, y pido ayuda o corro, ¿ok? Bien. El punto es hacer tiempo para irte o para pedir ayuda, ¿ok? Listo. Entonces, estábamos en dos solapas. Dos manos. Me agarra con sus dos manos. Y hacíamos el avioncito y entro y hago aquí la primer palanca, aquí al brazo. Despacito, ahora el otro lado, hago mi avioncito ahora con la otra mano, entro y subo, ¿ok? Y hago la palanca, ahí, ¿ok? Ya lo remato, ¿sí? Con la patada. Otra vez, lo repetimos. Uno, vean, cuidado con la cara porque aquí yo misma me puedo pegar, ¿ok? Y la idea es que no terminen noqueados ustedes, sino el otro, ¿listo? Uno, dos, tres, ¿ok? Y vuelvo a ir la patada, vuelvo el brazo, o lo podemos bajar al piso, ¿ok? Y aquí también estoy haciendo la palanca, ¿sí? Vamos despacio, si están con un amigo, un compañero, no lo vayan a lastimar, ¿ok? Despacio, otra vez el otro brazo, entonces este, uno, lo subo, dos, aquí, vete soltando, tres, y aquí le puedo pegar, el rodillazo, a la cara, ¿ok? O la barrera que hicimos hace rato, aquí, y la palanca aquí, ¿ok? Si son gandallas como yo, pues hay todavía un montón de cosas que hacer allá abajo, pero hasta la vamos a dejar. El punto es tener idea de qué puedes hacer, y no importa el peso, el tamaño, la edad. No importa nada de eso, lo que importa es la técnica, la técnica. Es que mi compañero me está ayudando, pero él está más fuerte, más pesado, necesito de más mañas, de más control, de más entrenamiento para poderlo someter. No es fácil someter a nadie. Si han visto videos, bueno, yo veo videos seguido de policías y de que agarran a una persona, entre tres o cuatro policías someten a una persona. Esto es uno y uno. Jamás es para que tú te enfrentes a más de una persona, porque te va a ir mal, de verdad. Yo veo este tipo de videos para ver cómo es la reacción de la gente, y no es nada fácil. Alguien que te quiere dañar tiene un perfil, ya planeó ir a robarte. Él ya hizo su día porque de eso él vive, o ella. Entonces, ustedes salen a la escuela, salen a trabajar, salen con la idea de superarse, de ser mejores. Y a estas personas no les importa tu vida, le importa su objetivo. Entonces, para saber cómo defenderte, tienes que conocer la psicología del otro.
de esa persona que está haciendo un daño. Entonces, el someter a una persona de una manera, como lo estoy haciendo yo aquí, es mi entrenamiento y es mi compañero y todo eso. Y es bien padre, pero hacerlo en la calle no es nada fácil. Si alguien que lo educa y estudia una carrera para esto, les cuesta mucho trabajo, alguien que pues es primerizo en esto, no lo lleva a buen fin con, en estas condiciones. Claro, hay contextos, no es lo mismo, ¿ok? Bien, entonces, ahora vamos a hacer otro movimiento que la semana pasada lo vieron algunos de la ENES, que es el de, ¿me agarras con la mano? Les explicaban muy bien que por este lado, sí, por este lado el pulgar es fácil soltarse, de esta manera, ¿ok? También se puede hacer del otro lado, pero se necesita, lo que decía, más entrenamiento, ¿ok? Entonces, aquí, y me suelto, debe ser rápido. Él me quiere jalar, me quiere secuestrar, me quiere llevar, ¿ok? Si me pongo a luchar con él, adivinen qué pasa, pues va a ganar el que se canse primero, pues va a perder el que se canse primero, ¿no? Entonces, necesitamos tener buena condición física, buena fuerza, ¿ok? Pero si soy lista y aplico mis técnicas de defensa personal que vi en Deporte UNAM y en la Inés León, podría asegurar una buena ventaja, ¿ok? Él tiene ventaja de peso, tiene ventaja de gandallez, y yo, una víctima, pobrecita de mí, necesitamos que tengan esa inteligencia y esa habilidad para poder salir adelante, ¿ok? Vamos a hacerlo más eficiente, pongan atención. Uno es el factor sorpresa, ya me sorprendió a mí, ahora lo sorprendo yo, ¿ok? Jalando mi mano, ¿ok? Es muy sencillo, háganlo por favor. Y para hacerlo más eficiente, vamos a jalar este pie izquierdo, en este caso, hacia atrás, ¿ok? Y al mismo tiempo jalo mi mano, nada más me muevo y yo sola me estoy torturando mi codo, no. Voy a hacer mi pie izquierdo para atrás y jalo mi brazo al mismo tiempo, ¿ok? Uno, ¿ok? Y es mejor aquí corrió que aquí murió, ¿sí? Pero no queremos que nadie ponga más en riesgo su vida, ¿listo? Entonces, hago el pie de atrás y me suelto jalando también mi mano. Uno, ¿ok? Son muy sencillos para que ustedes puedan hacerlo. La otra mano, pásate del otro lado, por favor. Aquí. Lo puedo hacer con mi sola mano, pero él tiene ventaja de fuerza y me está apretando durísimo. Una cosa que pasa cuando me aprietan muy fuerte, 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 apriétame fuerte, la mano, vean qué hace. Deja de tener irrigación sanguínea. Ya no tengo el mando sobre mi mano en este momento. Lo que tengo es todo lo demás, por eso uso el de atrás y jalo el brazo, ¿ok? Por esa razón es que ya no hago más técnicas, porque mi mano ya no me hace caso, ya no responde. Vean cómo se dobla, de que deja de tener irrigación. Entonces lo que hago es jalar mi hombro y mi brazo y mi pie hacia atrás, ¿ok? Y no dar oportunidad al de enfrente que haga otra cosa. Corro, pido ayuda, etc. ¿Ok? Este movimiento de usar tu cuerpo hacia atrás y salirte está bien, ¿ok? ¿Listo? Bien, una vez más para que ellos lo vean, y hago el pie para atrás y jalo mi mano. Uno, ¿ok? El otro. Y hacia atrás el pie. Dos. ¿Ok? Bien, entonces, sus habilidades de él es ser fuerte, es ser robusto, pero mis habilidades son ser más rápida, ¿ok? Y eso me debe de obligar a ser más técnico, a observar más, ¿ok? Él puede especializarse también y puede hacerlo mejor, ¿ok? Porque siempre hay uno más gandalla y más fuerte que uno, siempre, ¿ok? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, ¿bien? Entonces, ya repasamos una solapa, la de una mano, la de la otra mano. Vamos a ver otra más sencilla, vean, pon atención, él me quiere agarrar y lo logra con una sola mano, con esta, ¿ok? Lo que hago es jalar mi pie hacia atrás y con mi mano le voy a pegar a la cara, perdón, ¿ok? Listo, entonces giro este hombro y le pego, dos, ¿ok? Otra vez, me quiere agarrar, giro mi cuerpo y también le pego y también meto esta mano, vean, uno. ¿Okay? Estoy pegando en el cachete para que no sea tan feo. ¿Okay? El otro lado, acá, listo. Jalo este pie, hace rato jalamos este, ¿se acuerdan? Ahora jalo este y meto el brazo con todo mi cuerpo hasta donde le pegue. ¿Okay? Uno, ya está, me suelto.
lado. ¿Ok? La otra. Jalo el pie de adelante. Saco el brazo hacia afuera. No con los dedos, sino con todo el torso. ¿Ok? Y le pego. ¡Uno! ¿Ok? ¿Sí? ¿Ven cómo es muy sencillo? Nada más hay que saber dónde, cuándo y cómo. Que sí es complicado, pero se puede hacer. ¿Ok? No es nada... vamos a volar, unas patadas voladoras, vamos a hacer eso. No, vamos a sentarlas y cosas reales. ¿Ok? Bien, para esto quiero que usen más los codos. El codo es la parte más fuerte del cuerpo. ¿Por qué? Así no, ni así. Así es la parte, flexionado es la parte del cuerpo que es más dura. Y aparte tiene una punta. Y eso nos puede ayudar a causar mayor daño. ¿Ok? De esta manera. Llegó y me agarró de las dos manos. ¿Ok? Lo primero es que me voy a meter hacia él, dando un paso, y voy a chocar sus pulgares. Meto el pie, me voy a meter. ¿Ok? Que no me dé miedo, es mi vida o la de él. ¿Ok? Me meto y choco los pulgares. Uno. Ahí afloja él. Ahorita si quieren lo hacemos para el señor Valentín, para que les diga si sí o si no. ¿Ok? Así, meto el pie y choco pulgares, ¿ok? Ya choqué pulgares y vean el codo, uno, a la mandíbula, ¿y qué creen? De regreso, dos, y aquí lo envuelvo, y esta es la famosa guillotina, y aquí, para lastimar las cervicales, jalo hacia atrás, tres, ¿ok? Despacio, vamos por pasos, otra vez, uno, entro, dos, choco los pulgares para que afloje, y puedo doblar los brazos. Tres de un lado, cuatro del otro, me sigo. Esta mano, mi radio, el hueso, el radio, está justo en la garganta. Y la otra nomás jala, la otra mano. Tres. ¿Ok? Se pone puntitas para que no la ahorque más. ¿Ok? Entonces, otra vez. Última vez, perdón. Uno. Dos, tres, y lo envuelvo. Cuatro, cinco. ¿Ok? Bien, vamos a terminar esta técnica. ¿No te quieres caer? Vamos a hacerlo demostrativo, ¿ok? No lo hagan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí, seis. Le di un pequeño empujoncito, pero es con todo y pegar a los bajos. Con la patada que ya vimos. ¿Ok? Vamos a hacerlo en sombra para los compañeros que no tienen compañero. Pon atención. Vean. Entro con mi pie derecho. ¿Entraron? Ahora choco sus pulgares del otro. Ahora meto el codo derecho. Ahora regreso. Y estiro el brazo. Lo envuelvo. Y aquí está su cuello. Y lo jalo. ¿Ok? Y de aquí puedo hacer el rodillazo, puedo hacer la patada y ya lo suelto. Como ven, ya es más daño, ya estamos lastimados cervicales, ya le pegamos a la mandíbula, ya le chocamos pulgares, ya le hicimos mil cosas. Ya le hicimos muchas cosas, pero no quiero en la calle, ¿cómo dijo la maestra que dijo que lo hiciera y que después que diga? No, cualquiera de esos movimientos que les ayuda a salir, a cuidar su cuerpo, es lo importante, ¿ok? Que lo reconozcan y lo sientan es importante. Bien, ¿por qué debo pegarle a alguien que me hace daño? ¿Por qué no solamente viene, me libero y me echo a correr? ¿Por qué? Porque es alguien que osó lastimarme, alguien que trató de violentarme. Una palabra, una grosería se puede convertir en un golpe. Se puede convertir en acoso, se puede convertir en violación, se puede convertir en homicidio. Si yo dejo que avance en ese proceso, puede suceder más cosas. Por eso es que debo dejar que me agreda, debo dejar que llegue, no lo voy a buscar. ¿Okay? El proceso y las leyes, ese va a ser el debido proceso que debe de ir. Él me atacó, él me hizo, yo me defendí. ¿Ok? Si yo voy y busco revancha, entonces ya estás mal. ¿Ok? Entonces,
Él viene, me defiendo, le pego en la cara, le pego en los bajos, le pego en las costillas, le pego porque es mi derecho poderme defender, defender mi vida, ¿ok? Y lo tengo que hacer de un modo que no siga. Si él, si yo le pego a él y no lo lastimo y no lo saco de ese momento, me va a seguir hasta donde yo esté físicamente, me va a seguir ofendiendo, me puede llegar a matar. Por eso es que lo tengo que sacar de batalla, de ese momento. Lo tengo que dejar tirado, lo tengo que dejar desequilibrado, lo tengo que dejar alejado de mí para que se pare en ese momento el ataque. Si yo lo dejo, me va a seguir. Por eso es que me tengo que defender, ¿ok? Y a lo mejor me pega a mí, me pega a mi familia con la que esté, o más consecuencias, ¿ok? Por eso es que es muy importante que haya esta respuesta, ¿ok? Bien. Vamos a hacer ahora un movimiento de repaso más de las técnicas que hemos visto. ¿Nos siguen ahí en ES? Sí, ya más hacemos este repaso y ya, ¿listo? Entonces, hacemos repaso. Si me agarra de una mano, ¿qué puedo hacer? Saco la mano, meto el codo, lo bajo, le pego, ¿ok? ¿Sí lo están haciendo? Vamos, háganlo, síganlo. Si me agarra con los dos brazos, ¿qué hago? El avioncito. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Con una, con dos piernas. ¿Ok? Si me agarra de la mano, estoy aquí forcejeando, ¿no? Me suelto. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra hicimos? Con las dos. Con las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y hasta ahí la dejamos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa debe ser la reacción. Si me ataca con una mano, si me ataca con las dos, si me ataca con una, si, ¿ok? Ahorita, muy sencillos. ¿Listo? Bien, para terminar, ya hicimos la de dos manos por enfrente y una muy clásica. Ponga atención, me agarra de los hombros. Sí, y me empuja, empuja. Es el clásico que te lleva a la pared y no te deja salir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Otra vez llegas y me empujas. Así, así, ¿ok? De nuevo. Que se vaya, ¿ok? Para eso hicimos los movimientos de las piernas, ¿ok? Esa reacción de piernas debe ser muy eficiente, muy rápida de reacción, ¿ok? Y la distancia, tenerlo muy movida, muy, muy, muy a buena distancia al compañero, ¿ok? Bien, por último, les leo, porque estas palabras que les traje el día de hoy deben ser muy precisas para pedir ayuda en la calle. Es alto, auxilio, ayuda, no lo conozco, porque muchos dicen, di mi nombre, o di otro nombre. Claudia. Yo no lo conozco, y muchos, cálmate Claudia, soy tu novio, y la gente cree que es, que estamos, está que estamos peleando, que somos una pareja que estamos peleando y no, ¿ok? Policía, ayuda, o sea, son palabras exactas que les pueden llevar a que la gente, no queremos, a lo mejor nadie se mete, lo que queremos es llamar la atención y que esa persona sea señalada, que está haciendo algo malo, ¿ok? Bien, pues hasta aquí y el control de nuestras emociones. Y eso lo podemos hacer de manera física y entrenando, entrenando, no de otra manera. Entonces, nos vemos el viernes, por favor, conéctense y aquí estamos a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Okay?